muchacho que asesinaron en la playa de la estación de servicio. Hola, Santiago. Bruno, perdón. Santiago es el muchacho muerto. ¿Cómo va? Gracias por la oportunidad. Bien. ¿Cómo? Bueno, pregúntate cómo la estás pasando, pero ¿qué tenés ganas de decir? ¿Qué sentí en este momento sobre lo que ha ocurrido? Bueno, un inmenso dolor, injusticia, impotencia, tristeza. ¿Qué más puedo decir? Que extrañaremos y extrañamos a Bruno. Y no tengo ganas de hablar de lo personal y familiar, porque es lo mismo que se le puede llegar a preguntar a mi vecino al lado que hayan matado a su pariente o a su amigo, sino que me interesaría que ahondar en el problema de Rosario, del común de la gente, del rosarino, que es un tema serio. Me gustaría hablar en nombre de ellos, porque ayer hice eco de esta noticia a raíz de lo acontecido con Bruno. También han matado recientemente a Marcos, a dos tacheros, a Raúl y el otro no me recuerdo ahora mismo. Pero bueno, eso es más importante también, ¿no? Porque esto no va para más. Es una situación bastante complicada. Estaba pensando recién, ¿cuál es la sensación que tiene el rosarino en este momento? ¿Miedo, bronca, indignación? Miedo de no salir a la calle. Ayer me he enterado que en Instagram han subido alrededor de las 3:45 horas, a las 15:45 horas, perdón, no había un alma en la calle, en las avenidas principales, como puede ser Pellegrini, que tiene la conexión en la bajada o entrada de Rosario, no había un alma en la calle, así como lo que es de Noroño. Es un desastre esto. La gente tiene miedo, la gente tiene impotencia, la gente tiene esa sensación de inseguridad y de no saber si volver a su casa. ¿Y vos qué crees que tendría que hacer el Estado, digamos? ¿Tendría que enfrentarlo sin cuartel al narcotráfico o tendría que sentarse a pensar que si hace algo en contra del narcotráfico se incrementa la violencia en la calle y atemperar eso? Decir esto me es controversial porque pueden caer más heavy, pesado con todo lo que está pasando, pero tengo que ser o hablar en nombre de los rosarinos y yo creo que la gente rosarina y a nivel nacional lo que quiere es que haya una intervención por parte del Estado. Sea Milei el que esté, sea Alberto Fernández, sea X, sea Y, la situación no va para más. Estamos entre la espada y la pared. No podemos salir a trabajar, no podemos salir a disfrutar, no podemos hacer absolutamente nada sin que no pensemos en ¿vamos a volver a casa, a nuestras casas o no? Es algo abrumador lo que pasa históricamente y actualmente, ¿no? Claro, porque vos viste que hay gente que quiere que se enfrente al narcotráfico rosarino, a los Bukele, y hay otros que dicen que no, que es mucho, que es peor. No, pero la gran mayoría yo creo que no hablemos del tema Bukele, obviamente está de moda, es algún tema candente, pero sí tiene mano dura, que se manejen de la forma que sea. Mirá, yo no quiero que en este momento se adopten medidas pro mercado, pro estatal, de la forma que sea. Pero que Argentina salga adelante, que mi ciudad querida, que la amo con toda mi alma, que es Rosario, salga adelante, que cambie. Y ya te digo, no nos importa quién sea, si bien tenemos afinidad política con uno, con el otro, creo que en este momento los argentinos y los rosarinos queremos el bien para el país, o quiero creer al menos eso. Y ya te digo, no se trata de tema de nombres ni de banderas políticas. Creo que en ese aspecto vamos todos para el mismo lado y de la forma en la que se haga y se dé, siempre y cuando termine con buenos resultados, no importa el método. Está. Santiago, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por el eco. Por favor, hasta luego.